sabéis las ganas que tenía de que por fin llegara este día. En el día de hoy pude reunir a todo el team para hacer un challenge muy épico de comida. Ya sabéis que me encantan los retos de comida y obviamente no podía venir a Estados Unidos y no hacer un reto de comida bien épico. No sabéis la de variedad de comida que hay aquí, de patatas fritas, de chuches, o sea, hay un montón, pero un montón de variedad. También hay miles y miles de productos que en España no hay y por eso esto va a ser aún más épico. El reto va a consistir en lo siguiente: el último que deje de comer pagará nada más ni nada menos que 1000 euros, pero lo vamos a hacer con comida americana. De hecho, ahora vamos a ir a un Walmart a comprar todo lo que vamos a necesitar para este reto. Ahora mismo nadie del team sabe absolutamente nada de nada de nada. Simplemente os voy a decir una cosa: si queréis más retos con todo el team, quiero ahora mismo absolutamente a todo el mundo reventando el botón de likes y suscribiéndose. Así que si no estás suscrito, coges el botón rojo, ¡pum!, le das y te suscribes ahora mismo. Pero antes de empezar con esta locura, tengo un pequeño reto para vosotros. El que consiga comentar más veces ¡viva la Holy House!, literalmente le voy a seguir en Instagram, así que ya sabéis, petar los comentarios. Y ahora sí, ha llegado el momento de irse. Os prometo que no sabía que existían tantos tipos de patatas en Estados Unidos y estoy ahora mismo flipando. Mirad esta completa locura, todas las patatas que hay. Aparte de las clásicas Lice, hay sabores que yo no sabía ni que existían, como por ejemplo estas de chile y limón, o estas de sour cream and onion. Ah, que también hay hasta de diferentes formas, o sea, ¿qué cojones? Luego tenemos por aquí los típicos chetos. Mirad, por ejemplo, esta pedazo de bolsa. Creo que en mi vida he visto este sabor, Flaming Hot Pus, o sea, ¿qué es esto? Luego también tenemos de formas diferentes. No me lo creo, chetos de cheddar jalapeño crunchy, what the fuck. No me quiero imaginar lo que pueden llegar a picar estos chetos, ¡qué locura! Os prometo que esto no tiene ningún tipo de sentido. Y luego algo que también me ha dejado muy, pero que muy loco, son todos los tipos de colores de Doritos que hay. Tenemos por aquí los rojos, azules, lilas, incluso estos que mirad, o sea, son Doritos dinamita, chile, limón. Esto tiene que picar lo que no está escrito. Y luego por aquí mirad también la de variedad de Pringles que hay. Y aparte de las patatas que os he enseñado, hay un montón, pero un montón más. Y luego algo que me gustaría también enseñaros es la de variedad de galletas que nos podemos encontrar. Oreo de menta o esta Oreo de crema de zanahoria. Y para los amantes del chocolate, mirad esto, Ultimate Chocolate Flavor Cream. Madre mía, la pinta que tiene esto. También tenemos Oreo de limón. Literalmente no tiene sentido todos los tipos de Oreo que existen aquí. Así que ahora que ya os he enseñado toda la variedad de comida que podemos encontrar en Estados Unidos, voy a coger lo que más me llame la atención, cosas picantes, cosas asquerosas, y llegará el momento de irse a casa y empezar con el reto. ¿Podéis abrir los ojos en 3, 2, 1, ya? ¿Alguna vez habéis visto alguno de estos productos? Aún no abrí nada, aún no abrí nada. Antes de nada, una pregunta para todos vosotros. ¿Estás preparado? Sí, sí, bro. Más que nunca, hermano. Sí, esto es demasiado picante para mí. So hot. Ahora que ya estáis todos preparados, empieza oficialmente el reto. El último en dejar de comer ganará nada más y nada menos que 1000 euros. Así que empiece esta locura y vamos a ver quién consigue ganar. Ha pasado ya los primeros 20 minutos de reto. Os veo aquí comiendo a full, Madre mía, si habéis abierto ya todo. ¿Cómo va la cosa por aquí? No, ¿está bueno? Ahí está la prueba, bro. Chaval, ¡hostia! Esta es la prueba de cómo está esto. Vale, chavales, silencio. Tengo una noticia para vosotros. Somos demasiados, hay que empezar ya con los retos para empezar a descalificar gente. Así que lo siento, chicos, pero uno de vosotros ya va a caer en esta primera ronda. El reto va a consistir en lo siguiente: dos de vosotros os vais a enfrentar a un piedra, papel o tijera, y el que pierda se va a tener que comer estos takis, que literalmente le he preguntado a la chica de la tienda cuáles son las patatas más picantes de toda la tienda. Literalmente me ha dicho que estas son las más picantes, así que el que pierda se va a tener que comer un par. Así que alguien se atreve a enfrentarse en un piedra, papel o tijera. Necesito dos. Tenemos tres, Venga, yo voy con Ruby. Hacemos una final, o sea, el que gane vosotros contra Ruby. O sea, Ruby ya directamente a la final. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. ¡Oh! Ganador Flex, y ahora sí, la ronda definitiva. Ruby. ¡Wow! 2-1, chicos. ¡Oh! ¡Casi sale! ¡Darle! ¡No! Ha llegado tu momento, toma. Esto, espérate. Yo el agua te la voy a dejar aquí, pero si tomas, estás descalificado. Un hombre. Hola. Y una patata. Eso me dicen todas.
Dios, Dios, Dios. ¿Cómo va eso, compa? Es un lion, tío. Es un lion. ¿Siente la garganta? Oh, empieza a subir. Empieza a subir el picante. O sea, ¿deberías comer otra? No, no, no. Otra ya, otra ya. Solo te digo que aquí está el agua, ¿eh? Están asomando. ¿Quieres agua? Sí, sí, no, pero pierdo, ¿no? ¡Ah! Yo te la dejo aquí, no digo nada. ¡Eso es trampa! ¡Eh, ya está trampa! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡No, no! ¡Descalificado! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Dios! Chavales, Blake se ha muerto. Blake se ha muerto, chicos. Era imposible aguantar. Durísimo, durísimo. ¡Oh, la garganta! ¡No se me va, no se me va, no se me va! ¡Madre mía, lo siento, Blake! ¡Te dejo por aquí! ¡Primer descalificado del reto! Vamos con el segundo reto. Dos de vosotros os vais a enfrentar a un reto de rapidez y va a consistir en lo siguiente: vamos a poner en total 6 galletas, 3 para cada uno, y el que consiga comérsela más rápido pasará de ronda, y el que no quedará totalmente descalificado el reto. Así que, ¿quién se quiere enfrentar en este reto de velocidad comiendo? Yo creo que este reto lo tiene que hacer la pareja del año. Os voy a dar para elegir, ¿qué preferís? ¿Estas Oreo de menta o las Oreo de limón? De menta. ¡Comer, comer, comer! Ahora que lo pienso es muy empalagoso. Ah, no, no, pero claro, reto de velocidad. Madre mía, que se vaya en este reto, no va a ser ni medio normal. Antes de empezar con el reto voy a probar esta. Es muy grande. Por lo que a mí me gusta. No voy a decir nada, vais a alucinar. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Qué cojones está pasando? Dios, se ha metido dos del tirón. Ángela va con la primera. Madre mía, le queda una, le queda una. Ángela flipando, chicos. Ángela literalmente flipando. ¡Oh! Y le vacila. Ángela, rápido. ¡Se la metió! ¿Lo tiene? Ángela, deja de mirarle y come. Ya una contra uno, señores. Ya tiene más. Está masticando, está masticando y tragando. Uno afuera. ¡Oh! ¿Alguna palabra como perdedora? Lo siento, pero tienes que abandonar el reto. Llamo ya dos descalificados, quedan literalmente 4. ¿Quién crees que va a ganar? Decirlo abajo en los comentarios. Estoy ahora mismo literalmente tranquilito en mi cama, pero abajo los clasificados siguen comiendo y comiendo. O sea, no pueden parar ni parar de comer. No sé cuánto llevaremos ya de reto. La verdad es que ahora mismo las 9:15 de la noche ya. Así que creo que ha llegado el momento de bajar a ver cómo está el panorama, a ver si hay alguien ya que está vomitando. ¿Qué cojones está pasando? O sea, escucho gritos, eso significa que la gente está activa. Vamos a ver qué está pasando ahí abajo. ¿Qué está pasando por aquí? Os veo un poco cansados, ¿no? ¿Qué te pasa? Esto pica muchísimo, bro. Blue, pero ¿qué te pasa? Estás como muy reventado, ¿no? No, vale, eso está picante. Blue, pero ¿cuánto lleva? ¡Ahora! ¡No! Lo siento, chavales. ¡No! ¡Se retira! ¡Se retira! ¡Descalificado! No me lo creo. Attack va con el culo irritadísimo. ¿Attack? ¿Puedo? ¿Qué cojones, bro? Estos son los 3 finalistas del reto. No pueden parar de comer y comer y comer. ¿Vosotros cómo vais por aquí? Yo voy fresco mental. Fatal, bro, fatal. Eso está durísimo. Tengo malas noticias. Tengo un reto muy tocho, el cual uno de vosotros quedará descalificado. Así que, ¿estáis preparados para escuchar el reto que se viene? Me enfrento. O sea, no he dicho ni el reto, directamente el tirón Wither. Hasta el momento nadie se ha atrevido a probar estas patatas. Son literalmente, creo, las patatas más asquerosas que yo he visto en mi vida. No sé ni de qué están hechas. Así que ha llegado el momento de que alguno de vosotros pruebe esta locura. El reto va a consistir en lo siguiente: voy a pensar un número del 1 al 10 y quien lo adivine las tendrá que probar. El número que voy a elegir va a ser el 9. O sea, literalmente el que lo adivine va a morir. El 3. No. El 8. No. 7. No. 4. No. El 10. No. 1. No. 6. No. 5. No. ¿Tiene que dar uno? ¿El 8? No. No. ¿9? ¡Sí! Bruno, para. ¿Qué cojones es esto? Vale, Rubén, ¿me podrías decir de qué están hechas, por favor, estas patatas? Sí, de blue corn. ¡No! Entera, Rubén, del tirón. ¡Ah! Bro, Rubén, no me lo creo. No puedo. Me voy. ¡Rubén ha muerto!
No sé cuánto tiempo llevaremos ya haciendo este reto. Cada vez, o sea, se me hace más y más pesado. Pero es que el tiempo pasa y no caen. O sea, siguen comiendo y siguen comiendo. Así que voy a cagar, me voy a limpiar el culo y vamos a bajar a ver cómo está la cosa. No me lo llegaría yo a creer. ¿Qué está pasando aquí? No, no lo juro. Bro, creo que se ha dormido con la maldita bolsa esta en la mano. ¿Tú sigues comiendo, bro? Pero poco a poco, muy poco a poco. Me tomo una vez en cuando porque llevamos rato, pero... No me lo maldito creo. Literalmente le voy a dar 10 segundos para levantarse y seguir comiendo o queda totalmente descalificado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! ¡Descalificado! ¡No se le va! Pero tienes que levantarlo y decirle que está descalificado y que eres el ganador. Bro, ¿qué pasa? Una reseña buena. Bro, bro, tenemos una mala noticia para ti. Estás descalificado y luego eres el ganador por haberse quedado dormido. Ya está aquí este reto, espero que os haya encantado. La verdad que ha sido una completa locura. O sea, cero sentido lo que ha pasado en el día de hoy. Y simplemente os voy a decir una cosa: si queréis que vuelva a reunir a todo el team para otro reto de comida, pero aún más si digo, quiero ahora mismo a todo el mundo reventando el botón de likes y suscribiéndose al canal. Y próximamente subiré otro reto.